continuamos en el ámbito de los internacionales como cada martes. Le damos la bienvenida al doctor Pablo Güeve. Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Marina, Pablo, compañeras, compañeros del canal. Teleaudiencia Federal, es un privilegio estar con cada una y cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos como cada semana. La idea es, por supuesto, recorrer el escenario internacional y vamos a comenzar, Pablo, con una disposición que podría cambiar e impactar en Argentina, los F-16 daneses que iban a venir a nuestro país, parece que van a terminar en Ucrania. Cuéntenos. Sí, Marina. Cuéntenos. Efectivamente. Usted sabe que después de la guerra de Malvinas, las Fuerzas Armadas quedaron diezmadas, las Fuerzas Armadas argentinas, pero particularmente la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea que llevó a las islas a los Pucará y que, fueron atacados por los británicos en múltiples circunstancias. Fueron atacados también en una base por parte de fuerzas secretas que se metieron y pusieron bombas. Y particularmente, bueno, luego los que volvieron de la guerra quedaron vencidos con el paso de los años. La Fuerza Aérea Argentina está llevando adelante, mejor dicho, encabeza un proceso de tratar de no tener poder de fuego, sino de que los estudiantes y la gente que está en la Fuerza Aérea al menos pueda volar. Tenemos el octavo territorio del mundo y tenemos la tercera plataforma continental más grande del mundo. Bueno, propuestas ahí a lo loco, Marina, a lo loco. Pero cuidado, porque acá no se trata de decir si a mí me gustó tal auto de tal marca francesa o me gustó tal auto de tal marca norteamericana. Total, los neumáticos pueden ser cambiables, el combustible puede ser el mismo. Marina, cuando usted va a comprar un avión, los mecánicos, los repuestos, los pilotos tienen que venir del mismo país en el que usted los compró. Supóngase que compremos efectivamente los F-16, hay que mandar a todos los trabajadores del lugar a donde vayan a estar estacionados, ya sea Tandil, Villa Reynolds o Río Cuarto, a prepararse en el país que nos va a vender ese avión. Pero además, las máquinas para repararlos tienen que ser del mismo lugar del cual nos lo vendieron. No es tan fácil. Esto no es comprar un auto porque me gustó y si no compro el de esta marca, compro el de esta otra. Hace varios años, Marina, que Argentina está buscando aviones. Hemos visto un avión surcoreano, hemos visto un avión indio, hemos visto un avión chino, hemos visto aviones rusos. Tenemos que tratar de sortear los boicots ingleses, por eso no pudimos comprar el avión indio, porque el sistema de eyección lleva repuestos ingleses y obviamente si se rompe no lo podemos reparar porque Inglaterra, no, el Reino Unido no nos va a vender los repuestos. El avión chino nos va a generar problemas geopolíticos con Estados Unidos. Entonces, comprar un avión norteamericano, pero no lo podemos comprar en Estados Unidos porque el Reino Unido lo bloquea. Entonces, comprar un avión norteamericano usado, Marina, en Dinamarca. Se iban a comprar cerca entre 40 y 50 aviones, obviamente usados, Marina. Pero Dinamarca ha decidido hacer caso al pedido de la Unión Europea para apoyar al gobierno de Ucrania. ¿Y cómo? Ojo con esto, lo dijimos el martes pasado, Marina. Como ningún país de la Unión Europea, ni Estados Unidos, le quiere dar aviones a Ucrania, que es en el único rubro en el cual la Federación Rusa tiene absoluta supremacía, que es el espacio aéreo, bueno, Dinamarca aparentemente va a decidir darle esos F-16 usados que nos iban a vender a nosotros, se los va a dar a Ucrania. Esto empujaría a nuestro país, Marina, sí, a China, a buscar el modelo chino, y esto generaría más tensiones a su vez con el gobierno de Biden. Y ojo, esto no es menor, Marina, porque en plenas negociaciones con el Fondo Monetario es fundamental el voto de los Estados Unidos de América, y donde inclusive Estados Unidos de América lo que está buscando es aliados en América Latina y sabe que no puede darse el lujo de perder una elección en el Cono Sur. Bueno, las impensadas repercusiones o impacto de la guerra en Ucrania, en nuestro país. Bueno, una cuestión que vamos a seguir, Pablo, seguramente en las próximas semanas, pero ahora vamos a lo próximo, que tiene que ver también con el conflicto. Por supuesto, Rusia asegura que tropas ucranianas ingresaron a su territorio. Yo, si fuera funcionario ruso, Marina, diría lo mismo, porque sería muy duro para el gobierno ruso tener que admitir
que en la región de Belgorod, que está limítrofe con Ucrania, tropas ucranianas que apoyan a rusos anti-Putin de una fuerza por la libertad, así se llama, están atacando a posiciones rusas. Es obvio que el gobierno ruso lo que va a decir es: son terroristas ucranianos que están atacando a civiles rusos en territorio ruso. Marina, las pruebas son claras. En sus páginas, perdón, en sus cuentas de Telegram, los hay precisamente, son esas personas que estamos viendo, que son rusos, están apoyados por ucranianos, sin lugar a dudas, Marina. Han atacado, mire esos edificios. Siempre la población civil, Marina, es la que termina pagando los costos políticos de una guerra y los costos militares de una guerra. Aparentemente, esto fue denunciado el lunes por la noche, es decir, ayer, por el alcalde de Belgorod, quien manifestó su profunda preocupación por un encarnizado ataque contra posiciones policiales rusas y militares. Hay militares, obviamente, que responden a Vladimir Putin porque esas zonas limítrofes. No obstante, automáticamente, yo traté anoche, a medianoche, de buscar alguna confirmación de esta información. ¡Qué sorpresa! La primera confirmación vino del Ministerio de Defensa de Ucrania, que dijo: nosotros no tenemos nada que ver, ¿eh? Son los propios rusos que están en contra de Vladimir Putin. Obviamente, Vladimir Putin y su gobierno lo que dice es: nah, nosotros no tenemos gente rusa en contra de rusos. Estos son ucranianos que se disfrazan de rusos y usan nuestra bandera para atacarnos. Lo dijimos la semana pasada y lo venimos diciendo. En todas guerras, la primera víctima es la verdad. Habrá que seguir viendo cómo termina esto. Bueno, Pablo, y para el cierre le vamos a pedir brevemente si puede ser una referencia de Ecuador. En el encuentro pasado hablamos de la posibilidad de que el presidente activara la muerte cruzada. Bueno, finalmente se dio la disolución de la Asamblea, una convocatoria a elecciones, la continuidad de su mandato gobernando a partir de decretos. ¿Qué podemos decir del escenario del país vecino? Marina, no hay sorpresas. El presidente Lasso sabía que, aunque zafara del juicio político, personalmente creo que ya tenía los 46 votos para zafar del juicio político, la Asamblea Nacional no le iba a dejar gobernar los próximos 2 años y medio. Por lo tanto, optó por algo que es su suicidio político. Dijimos esta misma frase el martes de la semana pasada. Marina, la oposición ya perdió un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional porque esto está previsto, qué paradoja, en la Constitución de Correa del año 2008. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son los que han denunciado los pueblos originarios a través de CONAIE y a través del partido Pachakutik. Es decir, que el presidente utilice la vía de los decretos para privatizar empresas públicas o para vulnerar derechos. El presidente Lasso ya ha dicho que no se va a presentar a una eventual reelección y lo habíamos dicho la semana pasada con estos términos. Marina, que esto iba a ser un suicidio político para el presidente Lasso. Lamentablemente, Marina, solo podemos decir que para Ecuador se vienen tiempos de mayor inestabilidad y mayor enfrentamiento entre hermanos latinoamericanos. Qué penoso. Pablo, muchísimas gracias por visitarnos. Como cada semana, ha sido un gusto tenerlo por aquí. El gusto es para mí. El lunes, Marina, se cumplen 41 años de la muerte del riocuartense Castañaris en un ataque británico en las Islas Malvinas. Para su viuda, para Cristina, para sus hijos, nuestro abrazo en el corazón de parte de nuestro canal federal. Y para usted, para Pablo, para todo el canal y para nuestros televidentes, feliz 25 de mayo. Usted sabe que hoy, hace 213 años, un pícaro, muy pícaro, el síndico Leiva, se las ingenió para que ayer, en el cabildo abierto de ayer, que toda la gente decía: ¡basta! Fuera Fernando VII de España, el virrey no tiene legitimidad. Dijo: bueno, váyanse a descansar, váyanse a dormir, como dijo alguien en algún momento en Argentina. Y hoy, 23, se encontraron con que había una junta presidida por Cisneros. Así que la calentura social fue en aumento. Mañana, 24, le van a decir: queremos otra reunión. Y el 25, primer gobierno patrio. Muchísimas gracias, Pablo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.